La titular de la Fiscalía General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, informó sobre la sentencia de 44 años y 4 meses de prisión en contra de Miguel N., quien es conocido como el violador serial de Periférico, ya que fue hallado penalmente responsable de los delitos de violación y robo calificado, ambos agravados. Que nuestros ministerios públicos del área de procesos obtuvieron una sentencia de 44 años y 4 meses de prisión en contra de Miguel N., quien es conocido como el violador serial de Periférico, que fue hallado penalmente responsable de los delitos de violación y robo calificado, ambos agravados. Nuestros representantes sociales pudieron demostrar fehacientemente ante la autoridad judicial que Miguel N. cometió ambos ilícitos en febrero de 2019 en agravio de una mujer a quien amenazó con un arma blanca y agredió sexualmente en la colonia Nonoalco. Es importante mencionar que esta es la primera sentencia para este hombre, quien está posiblemente relacionado con al menos 36 denuncias de ataques sexuales cometidos al sur de la Ciudad de México, de las cuales ya lo hemos vinculado a proceso en 20 casos. De las investigaciones realizadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, se sabe que el individuo posiblemente cometió este tipo de delitos en un corredor paralelo al anillo periférico, desde la alcaldía Miguel Hidalgo hasta Magdalena Contreras. Las indagatorias señalan que Miguel se acercaba a sus víctimas con el pretexto de preguntar sobre algún lugar, para quizás después utilizar un arma punzocortante con la que las amenazaba y así conducía normalmente a espacios públicos como un jardín o un prado para cometer los delitos.